¡Ey! ¿Qué pasa, tablería? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Horizon Zero Dawn de Frozen Wilds. ¡Vamos a jugar el DLC! Sí, vamos a jugar el DLC, sé que he venido avisando desde hace ya tiempo. Y ya sabéis que este vídeo lo grabo después de conseguir el platino. Así que ahora mismo voy con Aloy, pero vamos, chetadísima, ¿vale? Vamos. Uy, no tengo lumbre. Bueno, no tengo lumbre porque ya sabéis que me quedé sin lumbre ahí. Bueno, da igual, ya iremos consiguiendo lumbre. En fin, 730 de salud. Tengo la armadura esta que da invencibilidad. Tengo los mejores arcs, con los mejores... No sé si los mejores modificadores o quizá podría tener modificadores mejores, pero vamos. Tengo modificadores top, eso seguro. Y veis que... Bueno, pues estamos aquí en el cementerio. Esto de aquí abajo era la entrada al cementerio, ¿vale? Por aquí veis uno de estos... De estos titanes, ¿no? Que estaban dormidos. Y... Chicos, pues vamos al Tajo, ¿vale? El Tajo, que parece que es la zona esta de las Tierras Heladas, de Frozen Wilds. Así que... vamos para acá, ¿vale? En esta dirección. Y vamos a ir viendo qué cositas encontramos por aquí. Suministros, mira, pues ahora sí me va a venir bien suministros. Trae, trae. Lumbre. Sí, lumbre me va a venir bien, ¿eh? Vale, parece que... Sí, parece que es por aquí arriba. Bueno, seguimos escalando. Este sendero lleva al Tajo. Los Banuk no tienen nada que ofrecer salvo misticismo inservible. Los Eclipse no se quedarán de brazos cruzados mientras retozas en la nieve. Vuelve a tu tarea. Me sorprende que sigas vigilándome. Creía que te habías ido. Perdón por seguir preocupado por el destino del mundo. Estaba pensando, los chamanes Banuk se cosen cables azules a la piel, ¿no? Como alguien a quien conocemos, ¿eh? Tal vez quieres que me aleje de los Banuk para que me aleje también de tu pasado. No es el pasado lo que me preocupa, Aloy. Es el futuro. O más bien la falta de él. Y por eso deberías dejar de cotorrear y concentrarte en lo importante. Pero como siempre, harás lo que te plazca. Susceptible. Se estaba como cortando... No sé si la transmisión del foco. Yo estaba escuchando el audio cortado. Si escucháis el audio cortado en el vídeo es porque es así. Si vosotros lo estáis escuchando bien en el vídeo, pues es porque yo estaré escuchando mal por el... Por el auricular, pero... El audio del juego no se me corta. Y el de la transmisión esa con Silence, sí. Bueno, ¿esto cuándo ocurre? Porque eso es interesante de saber, ¿no? Esto en principio ocurre antes de ese final contra Hades. Bueno, en principio sí. Y dice que los Banuk se atan cables azules a la cabeza. Uy, ¿eso qué es? Estoy escuchando mal. Estoy escuchando mal el juego. Creo que me están fallando los auriculares. Déjame un segundo. Déjame un segundo, ¿vale? A ver. Espero que ahora se escuche bien. Vale. Pues aquí tenemos un nuevo depredador. ¿Qué eres? Incinerador diabólico, nivel 35. Vale, debilidad al congelante. Pues aquí te vamos a meter tres flechitas congelantes. Hola, ¿qué tal? Incinerador diabólico se llama. Ojo, ojo, ojo. Uf. Vale, 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 vale. Lo tenemos, ¿eh? Ah, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vale. 11.000 de experiencia, madre mía. Pues mira, pues aquí tenemos una de las nuevas 5 máquinas, ¿no? Vimos que eran 5 máquinas nuevas. La primera es esta. Ah, pues mira, pues este parecía un... Parecía un chatarrero, ¿no? Pero... Parece un poco más potente. Tiene el depósito de lumbre. Tiene un lanzaminas arriba. Un generador de energía. Y bueno, esto es el botín que da. Vale, pues aquí tenemos la primera de las máquinas, ¿eh? ¡Ojo! Estas máquinas nuevas, ¿eh? Habrá que ir... aprendiéndolas. Esto es un incinerador. Lo de diabólico, no sé si es por algo especial. No, no lo sé. Vamos a seguir el sendero. Seguimos el camino este de los cables estos azules. No, son cables, sí. ¿Qué hay algo? Pilla, pilla. Raíz de escarcha, vale. Esto es para las flechas congelantes. No. Bueno, no sé, para algo será. Para algo será.
Vamos por adelante. Guardia Banuk. Vale, no, no es enemigo. ¡Forastera en la montaña! Vale, me dan la bienvenida, supongo. Sí. Sí, supongamos. ¡Ojo! Ahí está, The Frozen Wilds. Las tierras heladas. Aunque ya realmente en el terreno de los Nora, la tierra de los Nora también, hay bastantes zonas heladas. ¿Seguro que no pasarás frío aquí arriba, Nora? No lo sé. En calor con la caminata. Pues no sé, pues sí, puede ser que tengamos algo de frío por aquí. Ya iremos viendo. Has llegado al Tajo, Forastera. Pero no te quedarás mucho. ¿Cómo que no me quedaré mucho? Bueno, eso lo decidiré yo, ¿no? Sí. No venía aquí a decirme. Pues esto es un pastador, ¿no? No, no es un pastador. Investigar la procedencia del humo. ¿Tú quién eres? Nuestro caudillo guía. No parece ser nadie. ¿Dónde hallaremos la esperanza? Aquí tienen sus hogueras, sus cositas. Los Banuk. Vale, bueno, yo voy a ir. Mira, hay una hoguera ahí. Debe de pasar algo importante. La mayoría de la aldea se dirige hacia el humo. Uy, ¿qué está pasando ahí? Primero vamos a hacer aquí la hoguera, el guardado rápido, para hacer un punto de viaje. Y a ver qué está haciendo esta gente aquí. Vas a ver algo inusual, Nora. Burgrin, proveedor de necesidades. Los Banuk casi siempre queman a sus muertos. Pero hoy no. Porque no fue posible recuperar los cuerpos. Ya. Un asunto horrible. Sus mejores guerreros perdidos. Recibirán un tipo diferente de despedida. ¿Ojo los rapaces? ¡Que muera vuestro pesar, cazadores! Los nuestros alcanzaron el destino ansiado por los Banuk. Caer mientras sus lanzas golpeaban el acero. Su lucha ha acabado. ¿Habéis visto cómo sus espíritus se alzaban hacia el cielo? Y más allá, hacia la luz azul. Pero nuestra lucha solo ha empezado. Pronto volveremos a enfrentarnos al maligno que vuelve a las máquinas en nuestra contra. Así que os pregunto, ¿honraréis el valor de nuestros caídos? ¿Lucharéis y moriréis al igual que ellos? Mi valor, mi lanza. ¡Sangre es tuya, Aragorn!
enemigos son presas. Un maligno que enloquece a las máquinas. Máquinas que aniquilaron a los mejores. ¿Y qué quieren hacer? Volver ahí arriba. Idiotas. ¿Un consejo gratis? Aloy. Aloy. He pasado aquí 2 largos inviernos y sigo sin entender a los Banuk. Mira este follón. Todo empezó con una de sus chamanes, Ourea. Empezó a divagar sobre ánimas y malignos en Tambor del Trueno. Así que marcharon allí con su Werak. Y las máquinas acabaron masacrando a la mitad. Cuando Ourea desapareció, pensé que la locura se iría con ella. Pero no. El gran Aratak los pertrecha para marchar otra vez. A ver, vamos a preguntarle por Ourea, ¿qué ha pasado con ella? ¿Y Ourea es la que les habló sobre ese maligno? Eso es. Les dijo a todos que vive en lo alto de Tambor del Trueno. Y la creyeron. Pero tú no. Mira, no sé lo que Ourea se encontró allí. Una chamán no se lo diría a un forastero. Las máquinas del Tajo se vuelven más feroces, está claro. Puede ser por culpa del maligno. O a lo mejor es porque a todas les ha dado una indigestión, no lo sé. Pero Ourea no está para explicarlo. Se largó, sin motivo aparente. El maligno será Hades, ¿no? ¿Quién va a ser si no? A ver qué me cuenta del ataque. ¿Es un guerrero famoso? Es un caudillo. La gente respeta lo que dice. No se lo escucha mucho. Tampoco es que sea muy hablador que digamos. Pero cuando llegó con Ourea y su Werak, atrajo a más Banuk de los que jamás había visto. ¿Sabes qué más vi? Mi pequeña ruta comercial, la que se extendía hasta la conquista. Pero él coge y les lleva a morir a manos de unas máquinas enfurecidas. Oh, adiós a mis mejores clientes. ¿Qué es un Werak? ¿Me hablas de los Weraks, Burgrend? ¿Son como una tribu dentro de una tribu? No son como nuestros clanes. Tienes que superar unas pruebas. No naces en uno. Demuestra que eres la mejor en algo o igual te hacen un sitio. Hay Weraks temporales y otros duraderos como el metal. El territorio Banuk, Ban-Ur, está formado por los Weraks más grandes y antiguos. No sé si me lo has aclarado o me has liado más. Sí, está claro que cada Werak tiene un caudillo y un chamán que toman las decisiones. Todo muy bonito. Si no fuera porque los caudillos son cabezotas y los chamanes están en las nubes. Vale. Los Banuk. A ver qué me cuenta de los Banuk. ¿Qué es lo que no entiendes de los Banuk? Para ellos todo es una prueba. Un obstáculo que superar. Un reto para sobrevivir. Tampoco es que les quede otra opción en un sitio como este. Sí. Con un frío que cala en los huesos y animales salvajes por doquier, los suyos que aceptaran ayuda a un módico precio. Créeme, he intentado convencerlos. Pero un Banuk, sin nada que demostrar, prefiere tumbarse y morir. Vaya mentalidad. ¿Y Silence qué? ¿Te suena de algo un hombre llamado Silence? Alto, muy serio, cables en la piel, como un chamán. He oído ese nombre un par de veces, pero siempre susurrado, como un hombre del saco que los Banuk quieren olvidar. No tengo claro lo que pasó, pero creo que le tocó las narices al cónclave. O ellos a él. ¿El cónclave? Los chamanes más importantes se reúnen en Ban-Ur cada cierto tiempo para ponerse al día de sus cosas místicas. No sé cómo caben todos en una tienda sin que esos tocados tan raros se enreden unos con otros. Ourea ha estado en ese jaleo, pero cuando le pregunté cómo era, se limitó a lanzarme una mirada matadora. Si quieres saber más, tendrás que encontrarla y caerle bien, creo. Buena suerte. Vale, ahí lo vamos a dejar, no me interesa más sobre Burger. Mucho me ha contado ya. Son chaladuras, Aloy. O son algo más, relacionado con la conducta de las máquinas. Pues tendrás que encontrar a Ourea. La vieron por última vez dirigiéndose a los filos helados. Solo los chamanes conocen el camino más allá de esos picos helados.
pero sé dónde encontrar a su aprendiz, Naltuk. Fue al norte del río, en busca de rumores. ¿Rumores? Y no de los buenos. Ataques súbitos en la nieve, nuevas y extrañas estructuras. Dicen que una máquina, como nunca nadie ha visto. Ahora sí que me interesa. Gracias por todo, Burgrend. No hay de qué. Me pregunto si Arthur podría contarme más sobre Aurea o Tambor del Trueno. Merece la pena probar. Tengo ahora mismo... A ver... Encontrar a Naltuk, hablar con Aratak. Vale, tengo dos objetivos, voy a hablar con este, ya lo tengo aquí. No quiero volver a oír esa perorata. La duda pesa más que un mes de nevadas. Perdóname, mi caudillo. Estaremos listos a la próxima. Pero esto no debe quedar en un intento, hay que hacerlo. ¿Lo entiendes? ¿Mi caudillo? Bien. ¿Hola? Forastera, imagino que quieres hablar. Sí, a ver... ¿por dónde empezamos? Aurea. Aurea conoce a ese maligno. ¿Dónde puedo hablar con ella? Cumple su papel como chamán. Y lo que hace no le incumbe a nadie más. Y menos a una forastera. Me da la hostia tienes, ¿eh? Sobre ese maligno. Si eres lo bastante fuerte, podrás salir y comprobarlo tú misma. Ha cambiado a las máquinas. Son más feroces y fuertes. ¿Pero qué es? Mejor pregúntale a los chamanes. ¿Tu Werak procede de este lugar? No, reclutamos a casi todos los cazadores de Vanur para enfrentarnos al maligno. Pero yo nací aquí y me quedé para luchar contra los Karja cuando otros se retiraron a las montañas. Algunos de mis viejos guerreros se quedaron. Los que sobrevivieron. Expedición, a ver qué dice. ¿Has decidido volver a la montaña? He dado mi palabra. ¿A costa de correr un riesgo enorme? ¿Riesgo de qué? ¿De morir? Sería mucho peor agachar la cabeza ante un desafío y aceptar que nos supera. Justo lo que dijo Burgren. ¿Confín del Canto qué es? ¿Hay otros Weraks en Confín del Canto? Sí. La aldea recibe a todo Vanuk que necesite comerciar o refugiarse. Cuando la guerra terminó, lo que antaño fuera un campamento creció rápido, como una flor entre la escarcha. Tal vez dure hasta que los Karja vuelvan a traer la guerra. Bueno, los Karja no creo yo que traigan ya la guerra. Bien. Actos y no palabras. Muy bien. Muy bien. Tenemos... Bueno, por aquí hay alguien que nos ofrece una misión. Un recado o algo. Hola, ¿quién eres? ¿Dónde vas con eso? La Ulai. Es triste, forastera. ¿Has mencionado una riada? Sí. Un diluvio repentino. Aparentemente sin ninguna causa. Soy la Ulai. Una tamborilera. De caos profundo. Hasta que desapareció bajo el agua. ¿Caos profundo? ¿Qué es eso? Un valle tallado por los antiguos. Una cámara, una cuenca y un instrumento musical a la vez. Mi vida, mi destino. Lo explicaría con música si pudiera. Pero sus tubos están bajo el agua ahora. ¿Dónde está eso? Una crecida sin lluvia. Es extraño. ¿Dónde está el sitio? Lo miraré si estoy por la zona. Al noroeste de aquí. Busca lo que quieras, pero no veo de qué servirá. Las aguas de la crecida no bajarán. ¿Cómo le pides a un río que retroceda? ¿Te lo pides, por favor? A ver, estoy de coña. A ver. Anda, mira, comerciante que sale en azul. Hola. Anda, ¿y esto? Arco Vanuk de campeón. ¿Y esto qué tiene de especial? Lo puedo cambiar por 12 brillo azul. ¿Y qué tiene de especial? Porque... Entiendo que tendrá más daño eléctrico, congelante y de corrupción. Pues esto entiendo que tendrá más daño normal, de extracción y... Y... otro, ¿no? Vale, y me hace falta brillo azul para esto. No sé qué es el brillo azul. Atuendos. Pues también hay atuendos nuevos. También hay atuendos nuevos. Tenemos este, mensajera de Werak Vanuk. Voy a comprar. Pero no me lo voy a equipar porque el que tengo es mejor. Y después están estos, que bueno, tienen sus efectos y tal, pero que tampoco son mejores que el que yo tengo.
Recursos. Evidentemente no voy a poder comprar nada, ¿no? ¿No? Pues... ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso del brillo azul, ¿eh? Uy, hueso de tejón, de cabra... Uy, que hay animales nuevos también por aquí, pero bueno. Vale. Pues... hay cositas, ¿eh? Ahí hay cositas, armas nuevas, máquinas nuevas, animales nuevos... atuendos nuevos... oye, pinta bien. De hecho, mira, hemos visto que el de antes tenía... creo que eran 80, ¿no? De... los míos tienen 42, tío. Creo que de daño eléctrico y congelante tenían 50 y de corrupción 80. El mío tiene 42 y con los modificadores puestos. Pues es mejor ese arco, ¿eh? Son mejores esos arcos. Vale. ¿Y tú quién eres? Camus. Esa arma tuya, forastera, la lanza. Puedo ver la luz azul sobre ella. ¿Esto? Es obra de una persona que conozco. Ah, ¿un chamán? No. Más bien, ¿manitas? Alguien así no comprende la chispa del metal, la canción del metal de esta manera. Pero se podría mejorar, modificar con la ayuda de los antiguos. Lejos, al norte, hay una cueva, un hueco en la nieve. Dentro hay un nido de aves de metal. Encuentra una que no haya sido desmantelada por los chamanes. Busca un riel dentro como tu lanza. No puedo decir más. Conseguir un riel de aves de metal en una cueva parece muy normal. Pues... ojo, porque creo que esto es para conseguir el arma mejor, ¿eh? Caja de modificaciones de lanza. Esto es para mejorar la lanza, ¿eh? Esto es para mejorar la lanza. Pues eso hay que hacerlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso hay que hacerlo. Vamos a ir por partes, ¿no? Pero eso hay que hacerlo, de poder mejorar la lanza y poder meterle modificadores de daño, ¿no? El rebaño no está muy lejos del campamento. ¿Quién está hablando? Bueno, no sé quién está hablando. Vamos a encontrar a Naltuk. Estoy viendo esto, es un conejo, tío. Esto es un conejo normal y corriente. Me voy a llevar sus huesos. Después para los modificadores y tal hace falta huesos de no sé qué, pieles de no sé cuánto. ¿Has descubierto hoguera? Pues no, pues yo no la veo la hoguera. ¿Está aquí arriba? Sí, está aquí arriba. Sí, pero bueno, los Kar ya sabemos que ya no matan. Pero todavía en su época. Pero ya, desde que está el nuevo Rey Sol Ava. Espero que no demasiado lejos. Es un rapaz normal, ¿no? Sí. Oye, pues igual el incinerador ese que encontramos. Eso de diabólico es el estado que provoca el maligno que hay aquí, que no sé si es Hades o es otra cosa. Igual no, igual Hades causa la corrupción. ¡Ojo! Hola, ¿qué tal, Naltuk? ¿Naltuk? ¿Quién eres? ¿Cómo me has encontrado? Burgen me dijo que estarías aquí. Es insistente. Se lo he dicho a ese o serán mil veces que no necesito comprar. Y yo no vendo nada. Solo quiero encontrar a Aurea. No lo harás. Donde está solo puede entrar un chamán. Busca el consejo de la voz de la luz azul. Esa es su tarea. Y la tarea que me dio a mí es observar la obra del maligno. Impedir que se propague, si puedo. ¿Pero qué puedo hacer con esas torres? En pocas semanas habrán brotado por todo el Tajo. La energía del maligno emana de ellas. Controla las máquinas, incluso las repara. Pues vamos a verlo. ¿Quieres detener la obra del maligno? Sé cómo empezar. Con mi arco y mi lanza. Forastera, espera. ¿No me dices tu nombre? Aloy. Bien. Si caes ante las máquinas del maligno, al menos narraré tus esfuerzos a Aurea como es debido. Gracias por la confianza.
pero no fallaré. Y cuando termine, me vas a decir dónde está. Me parece bien. ¿Qué tengo que hacer? Destruir o sabotear la torre. ¿Pero esto me hace algo? Puedo matar a las máquinas, pero y la torre. Patas largas diabólico. ¿Veis? Máquina diabólica. ¿Pero qué es esto de diabólica? ¿Y los diabólicos a qué son? ¿A qué son débiles? No pone que sea débil o nada en principio. Pero engancha, engancha. Ah, llevo tres, llevo tres. Joder, he salido sin querer. Dios. Quieto, 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 tranquilo. Vale, patas largas, diabólico, que no me voy a dejar gran cosa. Pero si es que... La verdad es que da igual que me deje gran cosa, ¿no? Si es que no me... No recibo daño, tío. Es increíble, pero es que no recibo daño. ¿Qué es eso? Un chatarrero. Vale, uno menos. Vale, voy a ponerme más flechas. Estoy aquí callado porque estoy concentrado. ¿Y por qué? He estado jugando y... Sin estar comentando ni nada, ¿no? Porque estaba... Haciendo las cosas secundarias y tal para el platino. Bueno, no hace falta ni quemarlo, tío. Con las flechas... Con las precisas lo tenemos. Vale, voy a registrar los cadáveres y eso. Me llevo todo lo que pueda. Y ahora esto. Mantén para sabotear. Venga, pues sale. Oye, igual tenemos que sabotear estas torres, ¿no? Como... Como los cuellilargos en el... En la zona normal, ¿no? En el juego normal. Torre de control saboteada. Vale, pues... La hemos saboteado. Y ponía torre de control saboteada. Vamos con... Vamos con el coleguita aquí con Artuk. Vale, bueno, he recuperado lumbre. He podido hacer flechas ígneas, pero... Me vendría bien alguno más. Creo que puedo ocuparme de las máquinas y las torres. Luego va el maligno. De alguna forma reclamaste su poder para ti. Quizá Urea deba reunirse contigo. Lo que de verdad busca es esperanza. Con lo que he visto, quizás se la puedas mostrar. Quizá, quizá. Se encuentra más allá de esas montañas, los filos helados. Tendrás que recorrer la senda del chamán. Sabrás que has llegado cuando encuentras un santuario. Una gran máquina cubierta de brillo azul. Los chamanes que completan la senda se llevan un trozo. Si llegas hasta allí, también deberías. Te lo habrás ganado. ¿Qué es el brillo azul? ¿Brillo azul al final de la senda del chamán? Es un cristal. Se acumula en los restos de las máquinas en el hielo antiguo. Los Banu creemos que procede de la luz azul, congelada al escapar de ellas. Quizá te interese más saber que los mercaderes pagan bien por él. Sí, eso me interesa. ¿Cómo cruzo esa senda del chamán? Ve a los filos helados. Entonces sigue los marcadores a través de las cavernas heladas y las cataratas y sube al santuario. Ten cuidado. La senda está pensada como un reto, la prueba final para los aprendices de chamanes. ¿Al final de la senda estará Aurea? No. Ella sube más, al interior de la montaña. Si la ves, podrías decirle que tengo fe en que volverá a oír la voz. La voz. Bueno, ya empezamos con las voces, ¿eh? Una puerta de reconocimiento facial otra vez. Una puerta con escáner de reconocimiento facial. ¿Qué os apostáis? Bueno, ¿esto azul de aquí qué es? Esto es un cuello largo, ¿no?
Pero... ¿Pillo largo? Muy bien, a los filos helados. ¿Pillo largo por aquí? De la senda del chamán. ¿Hay un cuello largo aquí? Pues voy a ir a mirar. Un cuello largo. ¿Qué hizo falta para derribar a uno? Y algo de figuras glaciales. A ver. Ok, este me ha visto, ¿eh? ¡Ojo, ojo! Sí, que este le había dado, tío, no jodas. Vale. Es un cuello largo que está ahí enterrado.